Ese final y tenés que contarlo. No, pues mira, sí, tiene una cosita. Ya, que lo explique cómo es. Bueno, esta historia en realidad, más bien que del sombrero, es de una campanita. Porque todo lo que yo dije es cierto. Es una campanita, sí. No sé, no, ¿Ana se dio cuenta de la campanita? Yo, de la... Sí, no. Sí, 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 yo la campanita que de cuando repica, pero... Resulta de que cuando yo estaba chico, mi abuelita siempre nos contaba historias antes de que me fuera a dormir. Esto contaba completamente diferente al... De las mil, la historia de, qué sé yo, de la campanita. De extraterrestres y viajes, qué sé yo. ¿En ese tiempo? No, todavía no. Sí, sí, de marcianos, los marcianos ya visitaban la Tierra. Los marcianos llegaron ya. Ya llegaron. Cha-cha. Cha-cha. Cha-cha-cha. Bueno, contaba historias de verdad, historias de mentira. Una de las historias de verdad era de su papá, que dijo que su papá se había venido de España a Chile en un barco trabajando y con dos hermanos más, y se desembarcaron en Matanzas, y allí iniciaron sus vidas. Y dice que antes de venirse, su papá enterró tres campanitas de plata en el patio de su casa en España. Y después de mucho tiempo, un hijo de él o el hermano de mi abuelita fue a España con un mapa del papá y fue a desenterrar las campanitas. Y le dieron después, al final, cuando se casó mi abuelita, una de estas campanitas. ¿Esas campanitas tan chiquititas? Estaban repicando. Y antes de venirme a Australia con Gaby, mi abuelita me dio esta campanita y me dijo, mira, con esta campanita tú vas a ser feliz a tu señora. Toca la campanita. Ese es un pastelito cubano. Ahí va. Cuando me mostró la campanita y dije, vamos a tener que hacer sombreros para que se note la diferencia. Bueno, ella me dijo, diga, mi papá hizo feliz a mi mamá y tuvieron 18 hijos. Y yo también hice feliz a mi esposo. Bueno, ella tuvo solamente 6 hijos. Ahora se ponen anillos de stainless steel. Estaba en televisión, Pepe, así que... Pero Pepe hizo solamente feliz 2 veces. Hizo 2 a la calle. Solamente 2 veces. No, pues si contar los cuadraditos, todas las puntas. El número de la higuita. Vivimos en Melbourne y allí yo hice sonar la campanita varias veces. Muchas veces. Y la Gaby no la escuchaba. Y así fue como nació la Karen y la Michelle. 2 veces. Oye, pero ahora se me olvidó otra vez la corneta, porque ahora yo he hecho la corneta. Escucha la campanita de los pies. Tocó la campanita muchas veces, pero la Gaby no la escuchó. La corneta que le dio la mamá de Gaby. Tenía que ser con la corneta. Ahora. Bueno, pero todavía es la época antigua. Después que nacieron las chiquillas, ya la Gaby perdió un poco el interés y lo único que quería hacer era abordar el sombrero. Y bordaba el sombrero. Bueno, primero ella empezó quería tejer una cubrecama y tejió unos cuadraditos de estos con lana, después los puso juntos, unos 3 o 4. Y ahí se terminó, nunca lo terminó. Acabó ahí. Acabó con 4 cuadraditos. Ahí fue cuando nos pusimos de acuerdo de empezar a tejer. Entonces dijimos, ya ahora lo que vamos a hacer es vamos, que yo tocaba la campanita y la Gaby iba a poner la agujita. Claro, con aguja. Tú tocabas la campanita y yo tocaba la corneta. Entonces... Ese fue el acuerdo. Después, total, nos vinimos a Canberra y aquí, qué sé yo. Eso fue en Melbourne. Chuta, claro, ¿qué? Después nos vinimos no pasó a nada. Canberra y ya todavía seguía más todavía el asunto de la campanita y haciendo los bordados, qué sé yo. Así fue como yo hice todas las culebras, los lagartos y qué sé yo, los sapos. Y lo rellenó de Pepe. Sapitos, culebrones, lo que cualquier cosa. A la crema. No lo acompañaba. Mira, la manita que sonaba. Bueno, no, si todavía sonaba, pero sonaba. Todavía suena. No necesita la corneta, esa corneta que andó. Ahora ya no se mueve, Steve. El problema es que en ese tiempo Viagra,
Empezó a despulgar a la gata, tuvo un gato, el Warren. Entonces la Gaby después ya empezó a despulgar a la Suze y después al Warren. Y después llegó. Y yo sonaba la campanita y no se escuchaba. Después se fue, llegó y se fue a comprar un perro por $350. $450 al Timmy. Y después compró otro perro más al Jeffrey. Y tu esposa y yo tocaba la carpeta y se hurgaba y se hurgaba y decía, a lo mejor tenía que comprarme una campeta que se rompa. Claro. O a lo mejor tenía que empezar a tomar Viagra o no sé, o hacer alguna otra cosa. ¿Y? Buscame una lolita, no sé. Una trompeta. Dale una Viagra en la mañana. Bueno, después de todo, al final terminamos los sombreros, todo se arregló y tocábamos la campanita juntos al fin. ¿Sí? La chiquitita. No todas las historias son malas, este tiene una historia verdaderas con un poquito verde, de... yo te así, nosotros tenemos un hijo que colecciona sombreros, así que siempre que vamos a algún lado le traemos por lo menos un sombrero. Todos los sombreros tienen una historia, y cuando los sombreros no tienen una historia, tienes que asignarles una historia. Entonces, este sombrero viene de un viaje a Asia, el único viaje que yo he hecho a Asia. Y si ustedes se imaginan a Miriam, a la caída de la tarde, tratando de ver todas las cosas exóticas de un lugar en 5 minutos, por supuesto, viendo elefantes, tigres, chinos. Budistas quemando incienso y meditando, tocando la campanilla, tocando la campanita hacia las moscas. Y yo veo este sombrero, dije yo, ya el sol está cayendo, pero la colección de Paul, necesito un sombrerito como este, así que me lo compré, me lo puse. Vamos en una de estas cuestiones en el Terai, en Nepal. Y vamos, yo quería ver tigres, leones. Había un desgraciado elefante ahí que siempre dice, no puede moverse, tiene que quedarse así, no puede hacer nada, porque viene el elefante, si no le va a saltar, en fin, le va a hacer todo tipo de porquería. Así que, pues no lo veo yo, pero yo quiero ver tigres, yo no quiero ver elefantes con orejas chicas más encima, me gustan los elefantes que tienen abanicos. Grande. Jumbos, no me dice, trompa grande. Quédese callada, señora, porque si no el elefante la va a atacar. Y dice, y vamos a ahí. Un trompazo. Le va a dar un trompazo el elefante, vieja desgraciada. No me conoce, yo no me quedo callada. Así que vamos. Y esto, y viene un elefante aquí, y yo no podía gritar, no podía hacer nada. Y viene finalmente un tigre por este otro lado. Y yo, ¡tigre! ¡Ah, tigre! ¡Mi cámara! ¡El flash! Pues, no, se le vaya a ocurrir, vieja loca, tenemos un flash, tenemos un elefante, tenemos... Estoy ahí yo con los... Pues yo, listo, soné, pues no puedo ni tomar una foto, hace como las ballenas que vio todo en el fin de semana, las vio él nomás, porque yo estaba con él y no vi ni una. No tenía flash, el pobre. No tenía flash para tomarle la foto a las ballenas, todavía me hincha que vio 2 ballenas, yo no vi ni media. Así, y estamos ahí, y el tigre viene y se acerca, ¡oh, emoción! Entonces llega el tigre, ¿y qué hizo el tigre? Se mió. Nos tomó como propiedad privada y se mandó a cambiar, y el elefante también. Le dio susto. Así que lo único que saqué de todo eso fue el sombrerito que le trajimos de regalo.